Sí? Bona vesprada a totes i a tots i gràcies per haver vingut a l'acte d'homenatge a Paco Camarasa i Edicions El Fonet que li vol retre-li el Centre Cultural Castell. Però en especial volem agrair la presència d'Enriqueta i Paco, perquè per a ells és un honor fer que es faci aquest homenatge. Per a començar l'homenatge i per a començar a trencar un poc el gel i poder recordar a Paco, anem a posar un parell de vídeos i després ja farem la presentació. ¿Vale? Que se visquen aquestes imatges de record de la nostra memòria al company i amic Paco. ¿Vale? A partir d'ara vaig a fer una justificació de per què el Centre Cultural s'ha vist i li ha agradat fer aquest homenatge. Diu, el perquè d'aquest homenatge té un poc d'història. I des de fa 2 anys almenys que vàrem parlar amb Paco per a fer una exposició retrospectiva de tota la seva obra i una presentació de l'última obra editada, amb la presència de l'autor o dels autors, i fer un acte normal, un acte cultural, dels quals el centre sol fer. Diu, però entre unes coses i altres anava passant el temps i no hi havia manera que quadraren les dates. Però com Paco era de casa, era soci del centre, era un company i sobretot un amic. Parlàvem que no hi havia pressa. Ell em deia, Joan, ja ho farem un dia, no us preocupes, si no passa res. El mateix dona, fer-ho ara que fer-ho més abans. No passa res. En el fons, el que estava fent era llevant importància a la seva tasca dins del món del còmic i dins de la seva vida. Però nosaltres consideràvem i considerem el paper decisiu i la passió de Paco pel món de la historieta. I quan ens hem donat compte en un tres i no res, la malaltia va fer acte de presència i se'l van dir. A partir d'ahir va anar tot a pressa i el centre es va plantejar el fer aquest homenatge. Aquest homenatge l'hem organitzat en col·laboració amb la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Castalla. I aquesta taula redona i la mostra exposició del fons bibliogràfic Decisions de Ponent, que quan finalitza, ja ho ha comentat Josep Lluís Dalt, aquest fons de llibres d'Edicions de Ponent seran cedits per la família Camarasa Pina a la Biblioteca Pública Municipal de Castalla per a la seva exposició i ús per part de tota la gent que vulga endinsar-se en el fabulós món del còmic i que estiga ben situada en un lloc privilegiat. De la importància o rellevància dins del món de la historieta de Paco Camarasa i Edicions del Ponent a Castalla se sap ben poc. D'ahir el motiu d'aquest homenatge. Com sempre passa, quasi ningú triomfa a casa seva. I aquest error comú ens agradaria corregir-lo. Ja va passar fa uns anys al poble amb un altre castellut que escrivia rondalles, literatura menor dia, en una llengua poc important, minoritària o minoritzada, diuen els estudiosos. I a més, hi havia gent que deia, és que damunt no viu així. Aquell castellut ha acabat sent la persona, el castellut més universal del món. I al final ha sigut reconegut per les persones i les institucions de tot arreu. Sense voler forçar les comparances i guardant les distàncies amb el mestre i senyor Enric Valor i Vives, Paco Camarasa pot ser, hagi sigut, ara per ara, el castellut més internacional que haguem tingut mai
el pop, i el seu trip també ha sigut en un gènere literari menor, diuen, la historieta, el còmic. Moltes voltes també amb una llengua minoritària i en altres llengües estranyes, perquè ha sigut traduït a moltes llengües. I com tampoc se'l veia o vivia en castellà, n'hi havia gent que l'oblidava. I per això no té que fer-nos perdre la perspectiva. Paco, amb edició de Ponent, va capgirar el rumb del còmic. Es va atrevir a publicar autors i dibuixants que no volia ninguna editorial o que s'havien quedat fora de joc, i d'altres que ja eren autors clàssics i consagrats, i es va arriscar, apassionar a fer-ho, deixant a banda una feina de professor universitari a València. Per què? Perquè volia, perquè estimava el que feia, amb entusiasme i dedicació completa. Així, aconseguí en 20 anys un catàleg d'uns 250 títols en edicions de Ponent, fent d'aquest editorial una referència nacional i internacional en el món del còmic, per les seues cuidades i exquisides edicions, tant de forma com de contingut, com un valor a l'alça en ese producte del llibre del còmic. Paco Camarasa creia en el que feia i considerava el còmic com un mitjà potent per divulgar qualsevol història sense cap problema. D'ací la temàtica i el format radical d'edicions del Ponent, des del TVO clàssic, historietes, còmic, novel·la gràfica, aquesta última va ser la seva gran aposta. En temes d'humor, fantasia, herois o superherois, amor, sexe i història, o millor dit, memòria històrica, que tant li apassionava a Paco. I per tant, veien el còmic una veritable arma pedagògica en la que hi tenen que comptar els educadors actuals, per ser aquesta una ferramenta imprescindible per a l'educació dels nostres joves. Tot això, Paco Camarasa no ho va fer sols, que ho va aprendre amb molta gent, que avui està així, tant en la taula com en el públic. Aquesta gent, en principi, va ser Mac Diego, Diego Ruiz de la Torre, amb qui va fundar en 1995 Edicions Poputa, Poputa de Vells, CP. I un any després va fundar a Soles Edicions del Ponent i va publicar amb tots, des de Santo Llobell, Mitxarmut, Miguel Calatayud, Antonio Altarriba, Quim, Queco, Álvaro Pons, fins Fidel Martínez, Pablo Alaudell, Ana Juan, Pere Joan, Guillem Cifré, Ricardo Cabolo, Juste Denín, Rosana Antolí, Toni Cabo, Jorge Riera, i un rastre llarg inacabable de nom, amb unes col·leccions, segons els experts, molt encertades i avantguardistes, amb la col·lecció Mercat, la primera, Crepúsculo, Sol i Sombra i de més col·leccions de l'editorial. I a més, van ser traduïdes les seues edicions a unes quantes llengües, al francès, a l'anglès, a l'italià, al suec i fins i tot al coreà, va arribar més enllà, a les antípodes quasi, fent de tota aquesta equació un resultat global aclaparador pel que fa al prestigi i als premis aconseguits. En 1997, un any després d'iniciar el camí, El peu fregit, o pie frito, de Miguel Calatayud, guanya el premi a la millor obra editada en el 16è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. I el 2005 li concedeixen el premi Yellow Kid a l'editor i a l'estudi teòric, el Rob McCarthy, que es coneix com l'Òscar del món del còmic. Abans, en el 2010 i 2011, aconsegueix el Premi Nacional de Còmic del Ministeri de Cultura per a l'Arte de Volar d'Altafibia i Quim i per Plaza Elíptica, últim lliurament del Capitán Torrendo, de Santiago Valenzuela. I el 2009, 2010, 2011 torna a guanyar el Premi Nacional de Còmic de Catalunya. I també guanya 4 premis de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana dels anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 i 2014. Amb tot aquest reconeixement que el centre vol fer-li, no me n'enresta recordar la seva amistat amb tota l'estima possible, d'una vida paral·lela d'amics i d'aventures, i que la nostra memòria no l'oblide mai.
A partir d'ací, passaré a continuació a presentar els membres de la taula rodona. Estan ací perquè volen, perquè han volgut venir, per l'amistat i les vivències que compartien amb Paco Camarasa i per la seva trajectòria professional com il·lustrador i dibuixant, crític i divulgador, gestor i teòric, i per suposat, tots tres, amants del món del còmic. Passo a presentar-vos el primer que tinc de la meva esquerra, que és Paco Linares. Paco Linares naix a Manil, és crític d'art i comissari d'exposicions, llicenciat en Història i màster en Museologia. Treballa com a gestor cultural, crític d'art i teòric del còmic, comissariant exposicions també. Ha comissariat exposicions per a l'Institut d'Alicantí de Cultura Gil Albert, per al Club Informació, i ha elaborat nombrosos projectes artístics per a diferents institucions, sobre el Sergi Sant Pere, per a la Universitat d'Alacant, i visites guiades i elaboració de tallers per al Museu de Belles Arts Gravina d'Alacant. Des de 2012 és membre de l'Associació Valenciana de Crítics d'Arts i col·labora amb mitjans de comunicació culturals d'Alacant. Entre les seues conferències destaca Eusebio Sempere dins del cicle Descobreix una obra d'art i Eusebio Sempere, llum, línia i color. Es nota que és d'on ell, eh? Com a comissari i coordinador ha desenvolupat el projecte Hugo Prat, i Curt Maltès, que hem vist en les imatges on Paco parlava abans, itineraris creuats per a la Universitat d'Alacant, compost per una exposició i unes jornades teòriques. El seu creador, dins de l'àmbit de la historieta, on va participar Paco Camarasa, com hem vist en el vídeo. A l'esquerra de Paco, seguint, està Álvaro Pons, nascut a Barcelona, llicenciat i doctor en física des del 2000 i professor titular a l'àrea d'òptica de la Universitat de València, on va desenvolupar la investigació i la docència en el camp de la física. També va ser degà, vicedegà de la Facultat de Física i, a més, per això està així, com a crític i divulgador dels còmics. És un aficionat, diu la seva història, al món de la historieta, des de ben menut, afició que li ve del seu pare, que va ser col·leccionista. A la dècada dels 90 ja va començar la seva tasca com a crític de còmics. Des del 99 va publicar la secció Tedeus que nunca te dije a la revista valenciana Cartellera Túria. El 2002 va crear el premiat blog d'internet La Càrcel de Paper. Aquest blog va rebre el 2005 el premi Expo Còmic a la millor pàgina web. El 2007 va publicar el llibre Viñetas a la Luna de València, Història del TVO Valenciano, 1965-2007, d'Edicions de Ponent, evidentment amb Paco Camarasa. A més, en Paco Camarasa va ser el comissari d'una exposició a la Biblioteca Valenciana que repassava la història del còmic valencià. Aquest any també va començar a col·laborar en el diari El País i el complement literari Babelia i va col·laborar amb l'organització del Congrés Literatura i Còmic, Dibujos Escritos y Escritos Dibujados, Visiones Femenines a la Universitat de València. El 2009 organitza unes jornades de narrativa gràfica i és comissari de l'exposició Tebeos, Levant de Diner Espanyol, a la 39a edició del Festival de Còmic d'Angoulême, festival de còmic més important possiblement de tot Europa. Després d'aquesta participació, abandonar l'actualitat del còmic, va tancar el blog i es va dedicar a la investigació acadèmica. Però avui el tenim així i suposem que ha retornat o que mai se'n va anar del món del còmic, malgrat el parèntesi. I per últim, Miguel Calatayud, a la punta de la taula, a l'altra punta de la taula, Miguel Calatayud Cerdà, ell és d'Ast, és una persona que ja ha visitat Castella unes quantes voltes i ha treballat en el Centre Cultural i en algunes empreses de Castella. Ell és il·lustrador i autor de còmics valencià. En l'àmbit del còmic i per part dels seus teòrics se li considera un autor aïllat, independent i un precursor de la nova escola valenciana. Com a il·lustrador ha rebut els premis més prestigiosos del sector, en acabar els comentaré per acabar. Va començar la seva carrera als anys 70 per a la revista Trinca, va fer les sèries de Peter Petrake i Los 12 Trabajos de Hércules, obra reeditada per Edicions del Ponent uns anys després.
Durant els anys 80 va ser un dels més destacats representants de l'anomenada línia clara valenciana, justament amb Daniel Torres, Miquel Beltran, Michel Molt i Santo Llobet. Amb el Pie Frito va guanyar el 1998 el premi a la millor obra al Saló Internacional del Còmic. A partir d'ahir va ser reconegut, després d'això va ser reconegut com a il·lustrador d'obres de literatura infantil i es va convertir en director de la col·lecció d'àlbums il·lustrats Diàlogo Infantil d'editorial Diàleg. Una editorial especialitzada en llibres de filosofia i on es va dedicar a buscar nous autors per a l'editorial. I va publicar uns quants. En 2002 es va fer i regalar el cartell de la Fira del Llibre del Centre Cultural Castellut amb una recreació del llibre Fahrenheit 451, pel qual estem molt agraïts amb ell. I antes parlàvem i està a la seva disposició. Va ser el comissari de les exposicions Animales en su tinta i Originales para cinco rondalles, dins del segon saló del llibre infantil il·lustrat Ciutat d'Alacant. I per últim, l'any passat, a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, organitzà l'exposició Imaginari, el món de Miquel Calatayud, al claustre del monestir Sant Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana. I aquest curs 2016-2017, que ara mateixa estem acabant, la Biblioteca Valenciana va escollir una de les seues creacions com a imatge per a la campanya de promoció de la lectura. No me n'enresta llegir els premis que ha tingut en l'Azarillo de la Il·lustració, el 74, tres vegades el Nacional d'Il·lustració, en el 89, per una d'Índies i altres històries, en el 92, per el llibre de les Malícies, i el 2008 pel conjunt de la seva obra. L'any 2000 va ser candidat per Espanya al Premi Hans Christian Andersen. D'ahir la importància dels tres ponents que tenim en la taula i anem a aprofitar que ens parlen i ens comenten totes les coses que les vinguin. I passa la paraula a Paco Limón. Bueno, bona nit a totes i a tots. En primer lloc, antes que res, agrair sobretot a Joan i al Centre Cultural Castellú que hagin organitzat este acte per a tots nosaltres, perquè al final pense que bueno, des de que més o menys ara fa un any que està a punt de fer un any que Paco es va deixar i des de que Paco es va deixar, pues, jo he tingut d'alguna manera l'honor de participar en tres homenatges que se li han fet a la seva tasca, a la seva figura i a la seva persona, no? D'alguna manera pense que d'aquests tres homenatges el quizá, vaig la meva manera de veure, quizá el més necessari era el de la seva gent, dels seus amics, el de la seva família, perquè, bueno, pues al fi i al cap també pense que Paco Camarasa era el que era i es va convertir en el que es va convertir i va fer d'edicions de ponent d'editorial que va ser a nivell nacional i a nivell internacional. Pense que gràcies a la gent de Castalla, no? A la gent que el va veure créixer i a la gent que el va d'alguna manera ajudar a formar-se. A partir d'ahí és molt el que es podia dir de l'editorial a nivell curricular. Joan, de quasi ja ho has dit pràcticament tot, els logros, els premis, el que Paco va fer. I bueno, sobretot pues, des de l'any 95, com dia Joan, de quan funda Ediciones Jocuta, amb Marc Diego, que el tenim així, pues, una de les peces fonamentals després en què Paco fora el que fora, quan va començar amb ell, i després ja pues, per solitari, en solitari, amb edicions de ponent. No? D'alguna manera, tant Marc Diego com Paco Camarasa comencen la seua tasca en una coyuntura que d'això pues, bueno, també ara comentarem, que ho sap Álvaro Pons molt millor que jo, en una coyuntura que era molt adversa per lo que era la historieta en l'època en la que ells comencen a fer un tipus de còmic en el que es reivindicava més o menys com ells pensaven pues els autors joves, els autors també consagrats que d'alguna forma estaven
hi havia d'alguna manera alguna mancança en el que era l'obra d'ells per la crisi de lo que s'havia produït en el sector del còmic en aquells anys. I bueno, pues diguem que ells comencen a fer algo que poques editorials estaven fent en aquests moments, i és el fet de començar a portar el còmic ja no des dels quioscos i des de les tendes que en aquella època estaven especialitzades, sinó que intenten portar el TVO, com a Paco sobretot li agradava anomenar el TVO, a les llibreries generalistes, no? I com dia són diverses les visions que en aquella època ells tenien. M'agradaria després donar-li la paraula a Diego i que li ho contara, però volien, com dia, reivindicar autors, fer un tipus de còmic també experimental que no estava fent-se en aquells moments, i d'alguna manera portar a aquests autors nacionals al mercat o a l'àmbit internacional, perquè ells pensaven que així en casa teníem coses molt, molt potents i de moltíssima qualitat. A partir d'ahí ells comencen a treballar un tipus de TVO, com Joan també explicava, de moltíssima qualitat, un tipus de TVO que després veurem també, pues, per exemple, les obres que tenim a la esquerra de la taula, com els 12 treballos d'Hèrcules, que eren uns TVOs inèdits en el sentit de que portaven uns estudis en els que Paco havia convençut per a que els millors teòrics del moment pogueren parlar sobre la historieta que el lector anava a tindre en les seues mans. Si comentem, pues, els 12 treballos d'Hèrcules, cal dir que és una de les millors obres que va dibuixar Miguel Calatayud en els anys 70, i que Paco Camarasa va reeditar i va rescatar per a que el públic poguera disfrutar d'alguna manera i també disfrutar amb una millor qualitat. Pense ja després, Miguel mos ho podrà comentar, que en la revista Trinca, que era la revista on s'editava, el format de pàgina no era quizá adequat, i són coses que Paco Camarasa veia i que tractava de portar en les edicions, el TVO, portar-lo a un altre lloc i fer unes edicions de més qualitat. Però bueno, no vull tampoc estendre molt, simplement mencionar també i agrair també, perquè no estem així soles, està tota la gent, està tota la família, tots els amics i bueno, autors també que han vingut de fora i que han sigut part de l'editorial, com són Miguel Ángel Díez, que estem així a tots, Pedro Navarro, Pablo Auladell. Tenim ara mateix així una concentració de premis nacionals entre Miguel Calatayud i Pablo Auladell, que també és l'actual Premi Nacional de Còmic. Tenim a Cento Llobell, a Manolo de la llibreria Futurama de València, on Paco va començar a fer tantes presentacions i a donar tantes alegries al món del còmic. I com dia, pues, a Mac Diego, no? Pues, amics i familiars d'ell. I també m'agradaria citar en l'homenatge que vam organitzar en el passat novembre a Felip Hernández Cava, també, pues, d'alguna manera, juntament amb Lluís Gasca, els dos padrins, d'alguna manera, els dos mentors que va tindre Paco. I Felip ens contava en una de les seues intervencions que quan ell va conèixer en el Saló del Còmic a Paco Camarasa, en el Saló del Còmic de Barcelona, va veure a un xicó molt jove, prou més jove que ell, que anava corrent d'un lloc a un altre, contagiant a tot el món entusiasme, passió, i d'alguna manera era algo que ho contagiava i que acabava enrolant a tots els autors que hi havia allí en un projecte, en un altre, i d'aquesta manera, en el seu don i en la seva manera de ser, acabava fent projectes com els que més endavant va portar cap avant, no? I Felip Hernández Cava sobretot parlava també de l'olfato que Paco Camarasa tenia com a editor. A part de totes aquestes coses, a part de tota aquesta passió que derrotxava, l'olfato de ser un editor que sabia distingir els diamants de lo que no ho eren en el món del còmic, i d'ahir, pues, tot el currículum que Joan de a citar, no? Dos premis nacionals. Antes d'aquests dos premis nacionals, en l'any 98, un còmic que es deia La expiació de la història de Lope de Aguirre, que també s'haguera portat el Premi Nacional si no n'era segur perquè no existia, no? I bueno, dit això, sí que m'agradaria, pues, un poc lanzarles un poco el guante, como decía en el anterior vídeo, a la gente que lo conoció también a nivel profesional, a nivel casi también como hermanos, ¿no, Álvaro? Y bueno, pues sí que me planteaba de alguna manera, Miguel, para un poco comenzar esta
esta charla y seguro que ahora nos podrás plantear un poco desde un origen cómo conociste también a Paco, pero sí que me gustaría, aparte de eso, que nos comentases, pues en una obra como la que tenemos ahí delante, como algo experimental que es el pie frito, porque no es un cómic a la nueva usanza tal y como se puede entender, sino que es más bien dentro del campo de la ilustración y la historia que construyes, ¿no? Cómo de alguna forma Paco Camarasa ya construía o ya fomentaba con Miguel Calatayud pues obras que en aquella época no estaba haciendo nadie, ¿no? Y que al final la crítica avalaba esos proyectos con el premio que os concedió. Sí, bueno, antes que nada quiero expresar una emoción especial por encontrarme aquí. Me he encontrado con muchos amigos y amigas y, repito, me emociona especialmente este recuerdo a Paco. Creo que a veces todos los que nos hemos relacionado con él, pues de vez en cuando tenemos una idea o un algo y pensamos, esto lo tendríamos que hablar con Paco. Desgraciadamente él no está entre nosotros, pero permanece el recuerdo y, ya digo, en su caso una emoción especial, porque no era un editor cualquiera, era un amigo que se dedicaba a editar. Luego, si viene al caso, contaré mi... lo considero interesante porque fue mi primer contacto con él, y de, bueno, si acaso luego lo comentamos. Respecto a esto de los trabajos de Hércules, a mí me ha sucedido con frecuencia que lo mío es un poco incomprendido, quizá por inoportuno. Yo hice todo esto y otro trabajo, Peter Petrake, que también ha sido reeditado, nada menos que por un editor de Santiago de Compostela, que se dirigía a mí diciéndome que se compraba este tebeo cuando andaba con calzón corto, comprándolo en un kiosco, aquellos kioscos que ya han desaparecido. Pero los que hemos sido devotos, coleccionistas, admiradores, compradores y lectores de cómics, recordamos. Esto se ha perdido, evidentemente. El problema actual es que no estamos generando este tipo de producto para chicos y chicas pequeños. Es un problema, porque no estamos creando nuevos lectores. Y el lector es el lector de entonces, que se ha hecho adulto, pide otras historias, otro lenguaje, y de ahí lo de la novela gráfica. Volviendo a los trabajos de Hércules, en un momento determinado, estamos hablando de los años 70, que es como cuando a mí me hablaban de Napoleón, quiero decir que hay que situarse hace un siglo, y esto estaba en una carpeta mía totalmente olvidado, porque esto apareció en entregas de Trinca, y efectivamente yo creo que Paco tenía cierta intuición, y él pensaba, porque en aquel momento los lectores lo encontraban como raro, ahora lo vamos a recuperar como una cosa curiosa, no alcanza a decir interesante, pero sí a lo mejor apetecible, porque retoma un tema clásico que de alguna manera puede tener una lectura actual. Yo además trabajaba un poco contracorriente, trabajaba con colores planos, una línea muy fina. Esto de la línea clara requeriría otros encuentros para hablar solo de ello. Pero chocó entonces. Y Paco pensó que ahora ya no chocaría tanto, sino que se recibiría como un producto curioso, interesante, rescatado y tal. Respecto a lo que Paco comentaba, me refiero a Paco Linares, efectivamente, él tenía olfato, totalmente de acuerdo. Pues cuando él se dirige a mí, yo le comenté que aquello, luego de la revista, se publicó en un álbum que anda por ahí como muy buscado. Porque me encuentro con gente que no me trae la nueva edición, sino que vienen con la nueva edición y con la antigua, con las dos. Porque el que tenía el antiguo no resistía el comprar este, ¿no? Y recuerdo perfectamente, y lo digo a nivel de la valoración de Paco como editor, porque no pensé que los editores son cualquier cosa. Es decir, a veces, requiere un poco cierta comprensión. Milton Glaser, gran creativo norteamericano, el padre de toda la ilustración moderna, decía, cuando no te entiendas con alguien, es mejor no colaborar con él. Tiene toda la razón del mundo tenía. Bueno, entonces resulta que cuando Paco me dijo esto, yo al principio no lo entendía, mantenía los originales, hablamos de material
que en la imprenta dejaban una colilla encima y yo en una página tengo un quemado de colilla en una viñeta que hubo que restaurar. Total, el lector lo entendía perfectamente, conectamos con el trabajo está orientado para que se imprimiera aquí en Castalla, los amigos de Grafister, que son maravillosos, también entendieron el producto, y la intención del banco era darle al producto todo lo que precisaba. Hasta el punto que me empeñé yo con una letra recuperada de los tiempos de Cervantes, que me apetecía a mí por el clasicismo de la historia y tal, y esa letra había que pagarla, había que pagar un royalty, unos derechos de utilización. Esta letra lo que ocurre es que una vez pagado, aquello ya se transmite rápidamente y tal. Pero Paco pagó esos derechos, para que nadie le pudiera decir que esto lo habíamos cogido de tal y tal, ¿no? Y además tuve en cuenta, por ejemplo, yo también tuve un capricho con un cierto papel que no era el adecuado para cómic, pero que también me sentaba bien a esto, porque era un papel poroso, tal. Paco entusiasmado, traspasó a Grafister las indicaciones y Grafister consiguieron el papel, que era más caro que no sé qué, pero bueno, se hizo realmente como yo quería, ¿no? Luego en la que decía que hubiera un cierto punto de intervención de especialistas, que a mí me parecía muy bien. Me encargó a mí también un trabajito de reflexión sobre la obra. Todo eso se hizo con entusiasmo. Recuerdo un excelente gazpacho, diría que en el Polideportivo de Castalla. Y todo muy grato, ¿verdad? Y efectivamente, el libro funcionó contracorriente de una forma un poco, para mí, sorprendente, ¿verdad? Y los gallegos no lo entendieron tanto, porque esto es lo que decía, la relación con el editor es muy importante, Entonces, desde la encuadernación hasta el número de ejemplares, etc. Para mí fue muy grato porque, ya digo, yo solo tenía una carpeta esperando un tiempo, un momento adecuado, y fue este. Y he de decir que hubieron dos proyectos más que, bueno, no sé si me salgo de, ¿no? Apetece, ¿no? Me llamó, ya no hubo más relaciones, porque además Paco verdaderamente lo que él aspiraba era a conectar con muchos autores, con muchos guionistas, estar muy presente. Luego contaré lo del pie frito, que especialmente es interesante. El tema es que hasta cierto punto, pues un producto como este, o está en manos de alguien como Paco, o quizá yo diría que no hubiera tenido sentido reeditar, porque hay unas características en el sentido de que la situación de las páginas en la revista, aquello estaba calculado para que unas páginas conectaran con esto, líos míos de que el colorido de alguna manera funcione de una forma general en una doble página, etc. Y ahí recompusimos las páginas para que eso, digamos, saliera como ambos deseaban. Y en cuanto a lo que decía de nuevos proyectos, no deja de ser curioso, también en relación de lo que dice Paco Linares, con gran intuición, en una ocasión me llamó y me dijo, vamos a hacer un trabajo sobre Blasco Ibáñez. Y verdaderamente eso estaba bien orientado. ¿Por qué? Porque Blasco Ibáñez es un personaje, por una parte real, por una parte como de leyenda urbana, diría yo, ¿verdad? Y además con proyección internacional. Realmente hubiera, no sé si al final lo planteó con alguien más, Y en otra ocasión, esto ya más divertido, me dice, he hablado con Jordi Botella de Alcoy y vamos a hacer un libro sobre la vida de Ovidio Montllor. Yo esto ya no lo veía tan de una... O sea, lo veía que hubiera arrasado en la comarca, ojo. Pero, y además me pilló a mí en un momento que estaba yo muy relacionado con Toni Miró, y no sé si sabéis que Ovidio Montllor, todo su material gráfico de tipo cartas, correspondencia y tal, se lo dejó en un baúl a Toni Miró, porque ese material no lo quería nadie. Entonces Toni me llevó a mí a enseñar un baúl, diciendo, aquí está todo lo que dejó Ovidio Montllor. Que por cierto, tú sabes a alguien que le puede interesar. Sé que todo esto ahora está en manos del Ayuntamiento de Alcoy, está todo valorado a resguardo y con intención de movilizarlo y hacer cosas, ¿no? Pero también me parece curioso esta intuición suya, de decir, he ahí
Y además Jordi Botella, que colaboraba también en otra colección en la que yo colaboré, en este caso con Marfil, que sabéis que ha desaparecido, ¿eh? Bueno, pues Jordi Botella estaba dispuesto a escribir, yo había también colaborado con un cuento suyo y tal, y esto me pareció que no arrancó ninguno de los proyectos, no por Paco, sino porque yo andaba con libros infantiles y con mi característica vagancia, ¿eh? Porque meterse en un cómic de estas características no es cualquier cosa. En fin, continuamos con... No, Álvaro, quizá, pues bueno, comentarnos tú, un poco tu experiencia antes que a lo mejor entremos más al trapo, pero seguro que como lo conociste, bueno, lo que es para ti Paco y la editorial en definitiva. Bueno, Paco ante todo era un amigo, porque como te he dicho aquí antes que nada, que muy bien ha dicho Miguel, era una persona con la que el trato era tan afable que pues que terminaba siendo su amigo a los 10 minutos, era difícil no ser su amigo. Yo coincido plenamente con las palabras de Felipe, era una persona que te contagiaba los proyectos más imposibles y más increíbles, y cuando te dabas cuenta ya estabas metido y cuesta abajo, o sea, era increíble la capacidad que tenía para liarte en los proyectos más alucinantes y que luego salían bien, que era lo mejor de todo, ¿no? Porque la verdad es que era difícil. Yo creo que Paco, en ese sentido, si algo tuvo era esa pasión contagiosa que bien decía Felipe, que cuando te llegaba con un proyecto, como recuerdo por ejemplo la exposición de TVOs Valencianos, con Sento, que estuvimos ahí haciéndola, pues la verdad es que te decía, no, vamos a hacer una exposición, va a estar en el Salón del Cómic de Barcelona, la vamos a mover por toda Valencia, y no eras capaz de medir todo lo que te estaba diciendo, y lo medías cuando se iba, ¿no? Cuando salía, decías, madre mía, todo lo que tenemos que hacer, vaya tela, ¿no? Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, este libro, me dice, no, y tú vas a hacer un libro sobre la historia del TVO Valenciano, y en un momento yo dije, no, voy a escribir un libro sobre la historia valenciana. Claro que sí, en 3 meses tengo que escribir este libro. ¿Eh? Y recuerdo que me lo estaba escribiendo. Me llamaba en plan, como un entrenador, ¿cómo va esto, Álvaro? ¿Cómo va? Va bien, va bien. Y Paco, que me queda un mes y no he acabado. Que va bien, que tú lo puedes acabar. No sé qué. Era increíble. Pero yo creo que en ese sentido, muchas veces no somos capaces de valorar las cosas que hacen los amigos, sobre todo cuando pasa tanto tiempo, ¿no? Yo creo que es importante valorar la labor de Paco en estos 20 años que pasaron desde que Ediciones Cómputa con Diego empezaron. Y posiblemente no somos capaces, el ser humano tiene una memoria muy cortita, tenemos memoria de pez aunque seamos seres humanos. No nos damos cuenta cuando pasa el tiempo de las cosas que eran antes, ¿no? Y yo creo que es muy importante cómo estaba el TVO en España en el año 95, cuando empieza Ediciones Cómputa, que luego sería Ediciones de Ponen, ¿cómo está ahora? Y la verdad es que hemos cambiado como de cielo a la tierra. El TVO en el año 95 estaba pasando por un momento terrible, donde los autores españoles prácticamente no tenían ninguna opción de publicar, ninguna. Aquí en este país solo se publicaban TVOs de superhéroes y manga japonés. El cómic había vuelto otra vez al reducto de ser algo de entretenimiento, sin valor cultural, que era solo para niños, y que además solo se podía vender en los kioscos. Estaba el reducto de las librerías especializadas, donde aguantaban ahí de forma casi troyana, ahí intentando meter los TVOs como podían, pero era un reducto resistente, era la resistencia, ¿no? Y en ese momento, donde nadie daba un duro por el TVO, llega Paco Camarasa con un señor, que es Diego, que lo tenemos aquí, y dice, no, el TVO es un arte. Y el TVO es arte. Y el TVO tiene que estar al mismo nivel que cualquier otra cultura, que cualquier otra forma de arte. Y además el TVO no es algo que es solo para niños, es para cualquiera que quiera acercarse a él. Y el TVO puede ser cualquier cosa, podemos expresar con el TVO cualquier sentimiento, cualquier sensación, cualquier mensaje. Y además se tiene que comprar en el mismo sitio donde se compran los libros. Y tiene que estar en los museos. Todo eso pues es una mirada visionaria. Y estos dos señores se lanzan a una empresa que en ese momento yo creo que todo el mundo le dijo lo mismo, estáis locos. Diego puede certificar que yo creo que era la frase que más escucharon en ese momento, pero no estaban locos, porque si vemos el TVO que se hace en España, es el TVO que plantearon ellos. Lo que hoy se hace en España es precisamente ese TVO que ya es un arte, que ya es reconocido como tal, que es para todos, que está en las vías canalizadas, que está en los museos, está en todas partes,
Ese era el proyecto de Paco. Y ese proyecto hoy está. Quizá en ese camino de 20 años no somos conscientes de cómo ha ido cambiando la cosa, pero si hoy tenemos los teorios que tenemos, y hoy el teorio en España está como está, pues la culpa, en un porcentaje muy alto, la tienen Paco Camarasa y Diego por montar ahí Dios Cúcuta, y luego por Paco aguantar ahí, tirando adelante con toda esta intención de conseguir que el teorio fuera lo que hoy es el teorio. Yo creo que en ese sentido los aficionados le debemos muchísimo a Paco, le debemos muchísimo, porque si hemos conseguido leer los teorios que hoy estamos leyendo, gracias a Paco. Antes que nada, Miguel, que sé que lo quieres contar y la verdad es que a mí me apetece también escucharlo porque va en esa línea también de esa parte experimental en la que ellos empezaron, ¿no? Y cómo el pie frito se lleva ese premio en Barcelona y bueno, esa anécdota que querías comentar. Muy bien. Pues mi opinión al respecto es que no sé si esto ya no es cierto, pero la intención inicial, hay que decir que Paco vino a Valencia con la intención de una producción para televisión. Él había trabajado en Madrid con alguien que yo diría que tenía una empresa que se llamaba Metrópolis, pero tampoco estoy seguro. Y a este tipo además lo llegué a conocer. Claro, él de alguna manera en Valencia, relacionada con otra empresa que yo diría que hacía publicidad para televisión, tenía un proyecto. Aquí hay que incluir un poco un trabajo que siento yo realizar en Madrid de dibujos animados. De alguna manera, pues Paco decía, bueno, tenemos aquí una pieza, la leyenda de Meloseta, un trabajo además que Sento decidió resolver con unos recursos que vienen de un poco lo que sería el Socarrat. Recordáis las imágenes así muy silvetuadas, muy básicas, negro, bueno, total, que aquello que fue una producción acabada, ¿verdad? Entonces, el primer contacto que yo tuve con Paco fue que me dijo, oye, ¿tú querías participar en esto? Bueno, pues entonces estaba mi charmón, mi quebre tranquilidad. Bueno, no lo recuerdo, pero la aglutinaba gente, se creaba un motivo. Llegamos a estar en la empresa de producción en Valencia, esto ya no recuerdo el nombre. Yo creo que había gente allí que había participado en campañas publicitarias de juguete, de algo de esto. Total, que tenía gracia aquello, porque estábamos hablando de algo como muy ambicioso, como una producción. No se trataba de hacer un cortito o una cortinita, era una producción total, ¿verdad? Y Paco manejaba aquello con un entusiasmo como si llevara en ello toda la vida. Y no veía problema de ningún tipo y tal. Yo hasta cierto punto, que quizá era el mayor de ellos, le decía, bueno, pero piensa que esto es un proyecto, pero es que luego un proyecto puede quedar muy bien planteado, pero es que luego hay que revisar. Bueno, él no veía problema nada. Mira, de hecho, yo creo que si aquello no fue adelante, porque llegamos a preparar algo, creo que al final era como una especie de recordáis un personaje popular valenciano que es Milá y su globo, que era un tipo de espectáculo, de circo y tal, que además hay leyenda en el sentido de que se alejó en el horizonte y nunca volvió. Bueno, muy bonito todo eso. Y él decía, bueno, Milá se mueve con el globo, para en no sé qué, en no sé dónde, y como la leyenda de Meloseta era de allí, pues allí alguien cuenta, bueno, pero estaba bien concebida aquí. Yo creo que no siguió adelante por el tema de producción y porque, bueno, además yo recuerdo que su socio este del cine lo que quería era irse a Almería, de hecho desapareció, debe estar en Almería en este momento. Bueno, el caso es que cuando yo retomo la amistad con Paco, ya viviendo en Valencia y tal, él tenía ya la clara intención, junto con Diego, de meterse en edición de álbumes y tal. Yo diría que fui de la primera tanda de gente que trabajó con él, y si no fui de la primera, de la segunda. Pero el caso es que cuando a mí me plantea la cosa, recuerdo perfectamente que él me decía, mira, siento decir esto, pero él no quería hacer TVO. Él quería hacer, no existía el término novela gráfica, pero él decía, yo veo que vosotros manejáis historias, le tenía miedo, o cierto miedo, a lo que supone la realización de un TVO. Porque esto ya imagináis que nunca ha sido pagado. No lo digo por Paco, lo digo.
digo por la industria en general, ¿verdad? Esto es un trabajo, vamos, que además precisa facilidad en el trabajo, yo nunca la he tenido, ¿eh? Y bueno, pues hay que animarse a hacerlo. Y él decía, no, unos libros donde se imprimen unos textos, pero con gran protagonismo de la imagen. Yo creo que esa era su idea inicial, ¿eh? Y de hecho hay una producción inicial que incluso intervino Marx, recuerdo, Pérez Joan, ¿eh? Y gente. No lo había visto en la producción, ¿verdad? Bueno, total, que cuando a mí me plantea eso, me lo planteas. Pero yo tenía la historia esta del bandolero este del 19 y tal, porque esto eran historias que me contaban a mí en Asia, ¿eh? Yo incluso recuerdo un señor mayor que le llamaban Manolico el Cantero, ¿eh? Ya sabéis que Aspe es castellano parlante por un tema de despoblación, en fin, una historia larga, ¿eh? Bueno, pues se me ocurrió a mí, bueno, este proyecto yo no lo podía haber presentado en ningún sitio, porque a contracorriente, la historia del bandolero con Curro Jiménez aquí en la televisión, esto no lo hubiera editado nadie, ¿eh? Pero yo le dije a Paco, que esto es nuestra tierra, es nuestra comarca, este hombre estuvo por aquí, y le dije, si no lo hacemos tú y yo, esto no se va a hacer nunca y tenemos que plantearlo porque esto es historia y tal. Y es, bueno, iba a decir se entusiasmó y realmente se entusiasmó. Estaba yo más entusiasmado que todo, hay que decirlo. Pero cuando empezó a ver imágenes y bocetos y tal, pues... Y entonces se dio cuenta que aquello no era un texto con imágenes de página, ¿eh? Sino que yo le planteé que un tebeo tampoco estaba dispuesto a hacerlo porque hubiera sido un trabajo. Pero yo encontré la fórmula de que el itinerario de la historia del personaje me permitía, utilizando el aula tradicional, que es maravilloso, porque con un versito octosílabo y poco más, uno barre una cantidad de tiempo, ¿eh? Y cuando queramos detenernos en algo, hacemos una imagen amplia o tal. Entonces, resulta que él me decía, tú haz lo que quieras. Es decir, seguramente él estaba pensando ya en otro proyecto. Y esto, como ya estaba en marcha, ya no le preocupaba. Entonces, el tema interesante que decía antes, que puede resultar curioso para la concurrencia, es que contra todo pronóstico, vimos que, porque entonces lo de Barcelona funcionaba, que los lectores votaban, y luego, bueno, no sé cómo funcionaba aquello, pero se empezó a ver que aquello desde luego iba al Salón del Cómic. Porque esto es decir que yo con cierta mala intención, incluidos pequeños cómics, y eso lo hice a propósito, porque aquello no era un cómic, evidentemente. Hay mucha imagen, pero no era un cómic. Y entonces precisamente en dos episodios inadecuados para el cómic, porque son dos conversaciones. La conversación siempre se ha dicho, no tanto últimamente, pero siempre se ha dicho que el cómic es el movimiento, acción, el golpe, la onomatopeya. Y yo precisamente, en dos fases de la historia, me di dos cómics que son seis páginas en total. Pero entonces nos vimos en el Salón del Cómic. Y, contra todo pronóstico, el Salón del Cómic decide primero. Fue una absoluta sorpresa. Paco encantado, yo por supuesto encantado, ¿no? Yo creo que el Salón del Cómic no entendió esto, ¿no? Pero bueno, como los lectores votaron, pues fue premiado. Todos muy contentos. Pero se da el caso, y aquí empieza lo interesante, en que al año siguiente, yo, como premiado en el certamen anterior, formo parte del jurado. Y empieza a verse que otra producción de Paco, también un poco a contracorriente, entra en la selección final, que era el trabajo de la expiación de Ricard Castel. Que Ricard Castel siempre ha sido un autor, si no me equivoco, corrígeme tú, siempre ha tenido un puntito de maldito. Ignoro por qué, porque es un puntito, o sea, punto grande. Atención, ya vemos como Paco ve que hay una pieza importante, muy valiosa. Recuerda además que yo vi los originales de Ricard Castel en su casa. Mira lo que voy a editar y tal. Tuvimos el honor de dormir en su casa viendo sus cosas, etc. Bueno, yo vi aquellas páginas asombrosas, ¿eh?
porque el trabajo de Ricard Castells de alguna manera tampoco obedecía a las normas del TVO de ese momento, ¿eh? Tenía un componente plástico que iba más allá de la línea colorido fantástico, ¿eh? Me permito decir que creo que hasta cierto punto incidió en el trabajo de Paulo Bladel. No sé si él está de acuerdo, pero de alguna manera coinciden en ese carácter plástico que se aleja de lo que es, ¿verdad?, línea, colorido y tal, y se convierten en algo más. Como además Paulo Bladel, que está entre nosotros, ha tenido el premio nacional último de cómic, pues es un honor tenerte aquí. Y me apetece citar esto porque siempre lo he pensado, ¿verdad? Y ando. Ricard Castells estaba muy flojito en aquel momento de salud y de hecho falleció muy poco después, ¿eh? Pero se da el caso entonces que a mí me encanta Ricard Castells y pienso defenderlo en la valoración de Roda. Ya imagináis que tengo camarasa pendiente de lo que pasa, ¿eh? Porque además ya el año anterior había ocurrido que El pie frito iba a ser también premio de guión. Pero decidieron que no. Tampoco sé por qué Paco estaba enterado de todo esto. Paco estaba enterado en todo momento de todo lo que ocurría. ¿A que sí? Bien. Total, que resulta que el libro de Ricard Castells, que era la tercera parte de Ópera Elemental, está propuesto también como guión y como premio, como obra de la mitad. Y yo estaba en el jurado, Jesús Cuadrado, estaba aquel chico que hacía aquel fanzine tan simpático, Juanjo el Rápido, que había sido premio fanzine del año pasado. Total, que coincidíamos en el jurado una mayoría que tenía claro que aquel era. Enseguida se notó que la tendencia a Barcelona optaba por otro tipo de cosas. Y de hecho se parecía, hubo debate, pero por mayoría no solo se concedió el premio de la mejor obra del año, sino además del mejor guion, con el añadido de que Felipe Hernández Cava había sido premio de guion del año pasado. Creedme, un escándalo. Un escándalo. Hasta el punto de que las normas del Salón del Cómic de Barcelona se cambiaron ese año para que no volviera a ocurrir, porque un editor de la periferia, valioso, todo lo que se quiera, pero no es la industria. No solo eso, recuerda que mucha gente decía que es que no eran cómics, que no eran cómics, y que el dibujo de Castells no se entendía, que esto también lo he oído yo, esto que es que ahí no se ve nada. Y cosas así, sí. Yo me acuerdo mucho de la polémica con El pie frito. Es que esto no es un cómic. Esto no es un cómic. Este comentario lo voy a contar porque incluso en una ocasión, hablando con Max, autor admirable que amamos y que queremos y incuestionable y tal, pero Max me decía, esto no puede ser. Porque esto es una cosa localista, esto es una cosa que transcurre en un monte al lado de tu pueblo, ¿no? Y esto no va a ninguna parte. Y yo le decía, mira, yo no estoy seguro de lo que digo, pero cualquier obra de Shakespeare no es localista. ¿Qué obra más localista que El Quijote? Un lugar de una península al final de Europa, etcétera, ¿no? Quería contar esto porque se produjo tal escándalo que cambiaron las normas del, como tampoco les gustó, como de costumbre, el cartel que les hice, decidieron que el cartel lo haría el que... El premio de a toda una obra. No, me refiero al cartel. Sí. Se encargaba especialmente... Sí, como había dos premios, el que era la mejor obra, tradicionalmente era. El premio a la mejor obra era el que hacía el cartel. Esto es. Y entonces lo que se hizo fue cambiar y se le daba al que ganaba el premio a toda una vida. A todo. Entonces así no era justamente el mismo. El tema lo considero divertido porque realmente había un miedo atroz al poderío que se podía producir en el sentido de estos francotiradores, que de alguna manera un editor de Alicante, situado en Castalla, que durante 2 años seguidos
Él pensaba, evidentemente, que podía haber ahí una continuidad súper peligrosa, ¿no? Bueno, de hecho, lo que se dio es un... se le llegó a llamar el eje Madrid, Madrid-O'Neill-Mallorca, porque el ejemplo de Ediciones de Ponent fue seguido enseguida. Nada más aparecer Ediciones de Ponent y dar ejemplo de cómo se podía hacer el cómic de una manera diferente, aparecen dos editoriales prácticamente al año siguiente, que son Ediciones Sin Sentido en Madrid, que también tenía la misma filosofía, e Inrevés en Mallorca, que eran los editores en ese momento de una revista que era Nosotros Somos los Muertos. Bueno, el eje fue tal que al año siguiente, pensando en el Comité de Barcelona, compartían stand, y era el stand de Inrevés Sin Sentido Ponent, que era, se le conocía como el eje Madrid O'Neill Mallorca, que era el enemigo. Era el enemigo, porque claro, Salón del Cómic de Barcelona está montado por FICOMIC, que es la Federación de Industrias del Cómic de Cataluña, con lo cual son básicamente las literarias de Cataluña. ¿Eh? Y los veían como no solo los raritos, porque eran los raritos, de hecho el stand de ese año de Inrevés Ponen y Sin Sentido tenía el nombre del stand de los raritos, lo llamaban así, el stand de los raritos. Y recuerdo perfectamente que bueno, también era el de la gente que entendía que esos no eran los que hacían cómic. Pero era una situación de intentar quitárselos de encima porque no entendían que podía haber otro camino diferente para la historieta, que podía haber otro camino diferente para los tebeos, que era el marcado tradicionalmente. Y hay que pensar en una cosa. En ese momento, estamos hablando del año 99, si no recuerdo mal, 98, cuando se monta el stand de Inrevés, de Ponent y de Sinsentido, el único stand que tenía obra de autores españoles era ese. Todo el resto de stands tenían importación a autores americanos, a autores japoneses. De hecho, ese año fue el año de Japón, todo era traer autores japoneses. El único stand donde había autores españoles era ese stand de esas tres editoriales que nacían todas siguiendo el ejemplo de Ediciones de Ponent. Al final, un poco con ese camino que abre de alguna forma, abre el panorama, ¿no? para las editoriales que vienen luego, y bueno, sienta un poco esas bases, ¿no? Y tanto en lo clásico también, en formatos clásicos como los dos premios nacionales, quizá, que son pues, una línea más, un dibujo más elaborado, unos guiones también más profundos, pero no tan conceptuales quizá en algún sentido, pero vuelvo a insistir un poco en ello, en esa parte experimental, y por reconducir un pelín, si me permitís, el poder aprovechar un poco a la gente y a los invitados que tenemos. Y me voy casi al origen, si no me equivoco, que es Ruinas, la obra que la tenemos en la exposición de fuera, la primera obra que sale, que edita Paco Camarasa, que es Ruinas de Sentoyo Bey, ¿no? Y claro, cuando esa obra, que ahora mismo es muy difícil de encontrar, yo llevo años detrás de ella y no he podido conseguirla, bueno, está ahí arriba, pero ahí se tiene que quedar. Hay una cosa muy, muy curiosa en esa obra, y es, al final, por lo que decías también del concepto de novela gráfica, y cómo al final se definía un poco la obra, y me apetece si a los asistentes les parece bien, me apetece definir cómo el autor Sentoyo Bey y Paco Camarasa definían o resumían un poco lo que era el argumento de aquello que se entendía como una novela gráfica, de lo que se entiende ahora como novela gráfica, pero que entonces nadie hablaba de aquello y ellos hablaban del concepto grafinovela. Y era una cosa que ellos lo definían como grafinovela de temática arqueológico full, pensada para entretenimiento de románticos y solaz de viajeros en largo recorrido. Es la historia de un delito, una historia íntima e irónica que podría ser instructiva. Hay que advertir que no contiene aventuras excipientes, ni salen japoneses. Y al final filmaba, todo junto a las tres palabras, cuatro palabras, se puede leer de un tirón, sin espacios, ¿no? Al final es un poco, no sé si acepto que lo tenemos por aquí, yo rápidamente te paso el micro si te apetece comentar algo. No es una trampa, pero bueno... Pero ese era el encargo de Paco, hacer algo que no pareciera un TV.
Sí, ese era abrir una colección con algo que no pareciera un tebeo. Era realmente esto. O sea, bueno, habéis repetido y habéis dicho muchas cosas, pero precisamente es lo que de atractivo tenía normalmente el trabajar con Paco, pues es que te pasaba eso que les pasaba a los taxistas y dicen, siga usted a ese coche, ¿no? Y el taxista, hombre, por fin alguien me dice que haga esto, ¿no? Pues eso pasó, que para abrir aquella colección empezaron pues con un dibujante de tebeos como yo, pero sin hacer un tebeo canónico, digamos, ¿no? Entonces me gustó mucho y fue muy divertido. Yo he oído todo lo que estabais diciendo y está muy bien, y todo el rato, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, me estoy acordando de nuestro común amigo Michamud, que meses después de Paco, en el mes de noviembre, también nos dejó. Michamud, que ha sido quizá el artista más radical de nuestro contorno, ¿no? De nuestro entorno, y al que Paco fue el único que apoyó, que defendió y que lo tuve a su lado siempre, ¿no? Eso da un poco la medida de qué tipo de editor era Camarasa. Pues una persona que quería hacer algo diferente, que buscaba, que te espoleaba para que tú buscaras cosas nuevas. Eso además de todas las cosas que habéis dicho ya vosotros en los que estoy de acuerdo. Solamente era eso, que te hagan recordar. Ya de paso, recordar a Quique Michamud, porque ahora estarán por ahí arriba hablando de sus cosas, seguramente, ¿no? Nada más. Fíjate que esa capacidad que tenía Paco de empujar a la gente. Y yo recuerdo que cuando Paco empezó a trabajar con Antonio Altarriba para hacer el arte de volar, que luego sería el Premio Nacional y todo lo que supuso esa obra, recuerdo que un día me llama y me dice, acabo de hablar con Antonio Altarriba, está súper deprimido, está hecho mierda el pobre porque su padre se ha suicidado y le he dicho que tiene que hacer una novela gráfica. Y yo le dije, pero Paco, ¿cómo te atreves a alguien que su padre se acaba de suicidar, que está en medio de una depresión, le dices que haga un tebeo sobre la muerte de su padre? Es lo mejor que puede hacer. Y ya verás cómo hace una maravilla. Yo este comentario, pues, se queda en el aire y dices, a veces Paco se le va un poco la olla. Y dices, esto se ha pasado, se ha pasado. Pues mira, un año después salía El arte de volar, que ganó el Premio Nacional y posiblemente sea una de los mejores tebeos que han salido en España en las últimas dos décadas. Y si alguien empujó a Antonio Altarriba a hacer el guión, fue Paco. Y el que convenció a Kim para dibujarlo, porque Kim decía, yo, si yo hago Martínez en facha, ¿cómo voy a dibujar un tebeo de 200 páginas? Y fue Paco. Eso da una idea de esa capacidad de que tú dices de voy detrás de él, porque era, tenía esa capacidad de escribir. Bueno, yo creo, Mac Diego, que no podemos dejar tampoco de que no nos digas algunas palabras y nos cuentes un poco también, de alguna manera, pues tus orígenes y tu relación con él. Ay. Qué bueno, que cuánta gente. Y ahora tengo que hablar yo detrás de estos monstruos de la palabra, ¿no? Con la gracia que tienen para contar las cosas, ¿no? En los años 90 yo tenía una pareja y Paco tenía una pareja que trabajaban juntos en la misma agencia de publicidad y se hicieron muy amigas. Y una vez me dijo, oye, digo, es que mi amiga tiene una pareja que está loco y creo que tiene que conocerlo porque es un poco como tú. Y yo, pues venga, pues vamos a provocar esa unión, ¿no? Y fuimos un día a comer, ¿no? Y conocí a Paco allí y era como un terremoto de ideas, ¿no? Nos gustábamos tebeos. Estamos a principios de los 90, lo ha comentado Álvaro muy bien, ¿no? Veníamos de los 80, donde había habido un boom del TVO, que se publicaba todo y cantidades, y de repente no pasara nada, ¿no? Y todos los autores que a nosotros nos gustaban, porque hablábamos mucho y nos gustaba conocerlos y todo el rollo, de repente no publicaban en ningún sitio. Y un poco el proyecto era este, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no juntamos, llamamos a autores que nos gustan, le pedimos que hagan algo y lo editamos entre los dos? Le iban bien las cosas y más, a mí en aquel momento me iban de maravilla, ¿y por qué no nos metemos a aquel rollo?
ahí pinchamos un poquito a Sento, ¿no? y a Michalmón para hablar con ellos y que nos contaran cosas de cómo funcionaba, ¿no? Y por supuesto cuando les hicimos la idea del proyecto, que no era exactamente una editorial de tebeos, sino sacar un producto extraño, porque el mundo del tebeo estaba editando en tapa blanda, formato francés, con grapa, o japonés, que se leía incluso al revés, y esto no nos gustaba nada. Y teníamos unos referentes anteriores, que eran los de la edición Imposible y los de Magic Strip, que eran como un poco como los Tintines, ¿os acordáis aquellos que tenían el lomo de tela, que estaban muy bien hechos, ¿no? De repente todo ese tipo de material había desaparecido, no había intención de que nadie los publicara. ¿Por qué no hacemos una cosa así? Pues venga, pues habrá que ponerle un nombre a todo esto porque hay que facturar y hay que hacer cosas. Y Paco decía, no se me ocurre nada, no. Yo, pues yo que sé, algo tipo Joputa Ediciones. Y Paco dice, de acuerdo. Y hostia, Paco, era un ejemplo. Si cualquier palabra así, pues no hace falta que se llame Joputa Ediciones. No, porque va a quedar muy bien, y en el libro, en los créditos ponemos esto. Y yo decía, Paco, ni de coña. O sea, una cosa es que nosotros hagamos el gamberro para facturar y mover las cosas, y otra cosa es que lo llevamos al fondo. Yo creo que la idea es que aparezcas tú como editor, Paco Camarasa, y Mac Diego como colaborador. Y bueno, yo participé con él en los 15 primeros álbumes, ¿no? En aquella época, ¿no? Ahí, un poco la idea también era, sabíamos que era Sento, pero no teníamos relación con él. Sabíamos que era Michalmón, pero no teníamos relación con él. Sabíamos quién era Gallardo, sabíamos quién era Miguel Calatayud, sabíamos quién era Max, sabíamos quién eran todos estos, pero no había ningún motivo para que ellos supieran quién éramos nosotros. Con lo que, qué mejor invento que meterles un anzuelo con un gusanito, puedo editarte algo, acércate, y entonces te llamaban, ¿no? Y era lo que nos gustaba. Y así un poco salió esta historia. Hubo un momento donde Paco decidió tirar para adelante y meterse a esa página editorial porque de repente todo funcionaba y se hablaba muy mal de nosotros en el mundillo, cosa que nos molaba a los dos, nos gustaba, ganábamos premios, cosa que no entendíamos pero también nos gustaba, y Paco estaba muy ilusionado, todos lo conocisteis, era un terremoto, el tío iba para adelante y arrasaba con lo que fuera, ¿no? Y yo me separé un poco de aquel proyecto, ¿no? Me quedé como amigo de consultas y una anécdota divertida así que contar. Hicimos una presentación de la editorial, yo entonces publicaba un fanzine que se llamaba Ganadería Trashumante, que era un tocho de 400 páginas, muy gamberro. ¿Y por qué no lo presentamos en Madrid? Pues venga, pues busca un sitio. Y Paco era terremoto para esto, y de repente me dice, lo vamos a presentar en la tienda de Agatha Ruiz de la Prada. Y yo, ¿qué? ¿Que vamos a presentar unos tebeos en una tienda de una diseñadora de moda que no nos gusta a nosotros para nada? Pues vamos para allá, y presentamos el fanzine y el tebeo, y ahí... Yo soy muy golfo y se me nota, y Paco lo era con más clase, ¿no? Era un tío muy educado también, ¿no? Y había dos chiquetas que nos molaban, muy pijitas, con mucho oro, con mucha cadena, con mucha cosa colgando y demás, y yo le pegaba codazos a Paco y diciendo, mira esa rosca ahí enfrente, tío, vamos a por ellas luego, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Estamos en Madrid los dos, ¿qué más nos da, no? A ver si... Y estuvimos ahí currándonos y le regalamos los tebeos y todo el rollo y demás, porque teníamos la intención de ligar, era un poco lo que en aquel momento... Luego vinieron, no sabíamos que estaban casadas, y vinieron sus parejas, y era la mujer de un tal Trillo y de un tal Rato. Y entonces nos dijeron, ¿os querían venir a cenar con nosotros? Y yo le pegaba a Paco así y le dije, Paco, ni de coña, o sea, yo con esta gente no me quiero ir. Estamos hablando del año 90, y claro, uno era ministro de no sé qué, y el otro estaba robando a punta pala y no lo sabíamos todavía. Y era como, mira, igual teníamos que abrir aquella cena y habríamos contado una supereditorial. Bueno, tengo un montón de historias en medio que contar con Paco, ¿no? Pero creo que es momento de que ellos nos sigan hablando, ¿no? Que está muy bien. Muchísimas gracias a todos y estaría... Es que me apetece hablar, ¿qué cojones? Me dan un micro y ¿por qué lo voy a soltar? Es una oportunidad que tengo. Es que se me ha olvidado algo importante, ¿no? Tengo esto... Es imposible también sin más profundidad, ¿no? En aquella idea tenía intenciones de montar una editorial, una distribuidora, ¿no? Entonces nosotros teníamos una editorial y yo recuerdo que Paco venía de vez en cuando a mi casa con un coche trastero que tenía un coche para hacer un Forfiesta o algo así, no entendía, o no conducía y lo llevaba a alguien, algo, era algo extraño, y me apetecía con cajas de libros que yo tenía que guardar en el estudio y aquello se iba acumulando y era como que Paco, tío, que yo tengo clientes y que vienen aquí y que todo era muy, muy, muy raro. Y bueno, necesitábamos a alguien que distribuyera aquello, ¿no? No sabíamos qué hacer con todos los libros. De hecho, a mí me llegaban 20 cajas y una vez los había llevado a las 4 librerías que conocía en Valencia, me llegaba a regalarlos, ¿no? Decía, no puedo hacer otra cosa porque lo necesito sitio, ¿no? Y esto es un hobby, ¿no? Para los dos, ¿no? Y bueno, pues ahí Manolo Futurama nos echó mucha ayuda, ¿no? Porque nos distribuyó por todos lados y nos dio a conocer el mercado, que para nosotros era nuevo también.
A la sobra eso ya está. Bueno, Manolo, no, m'han dit que t'ho diga, eh? Que si vols comentar alguna cosa de Paco i tens ganes de fer un comentari. Perquè un llibre té tan important com Futurama. Bueno, gracias. Una cosa que tenía Paco, que a mí me llamaba la atención, que era una especie de agente secreto o algo así. Todo lo que iba a ocurrir en un plazo próximo. Te llamaba y te decía, ¿sabes que le van a dar el premio a este? No sé, y yo voy a hacer, pero Paco, te lo aseguro. Eso por un lado, y siempre me llamaba mucho la atención esto de Paco. Me hacía mucha gracia porque yo para él era su Tito Manolo. No, nunca lo entendí, pero Tito Manolo. Bueno, pues bien, Paco. Y otra cosa, un poco enlazado con lo que ha dicho Diego, en aquel tiempo yo la librería ya llevaba en el 94, 95, llevaba ya 15 años de librería. Y se me había ocurrido hacer un poco lo mismo, pero distribuyendo. Entonces monté de distribuciones de TVOs para distribuirlo por toda España. Y de alguna forma el empujón definitivo vino dado por lo que comentaba Diego y por la editorial de Paco, ¿no? Ese género había que moverlo preciso, ya me convenció de todo. Y eso es todo. Y se me está poniendo la piel de gallina de acordarme. Gracias, Paco. I molt content de veure que la seva gent, els seus amics de fora, han vingut, han participat i ens han dit coses molt, molt boniques. I crec que un poc la idea que vos dia al principi de restituir la figura de Paco a Castellà en aquests amics i en aquestes persones, crec que tots bon anem en un poc en la idea, de, a part de la idea personal de qui era Paco, de la idea més professional i on va arribar i què va fer, no? Jo crec que anem acabant ja, perquè es fa tard d'aquestes coses, n'hi ha que acabar-les. Jo li donaria per acabar l'acte, li donaria la paraula primer a Álvaro i que tancarà l'acte Miguel Calatrit. Us pareix bé? I Diego, al final. Bueno, jo... Decir senzillament que no sé què dir. Que no sé què dir. Se han dicho muchas cosas de Paco y todas son ciertas, y nos quedan en el tintero para hablar, como decía Diego, tres días más, o cuatro, o tres semanas. Podemos hacer un congreso dedicado a Paco Cámaras. Yo lo único que sé es que el año pasado se fue Paco, se fue Quique, fueron dos amigos, y se fueron las personas que hacían mejores teles del mundo. Y eso jode muchísimo. Y la verdad es que se agradece muchísimo que los recordemos y que nunca, nunca los olvidemos. Nunca los vamos a olvidar porque van a estar sus TVOs siempre. Pero de alguna manera tendríamos que evitar que estos TVOs se olviden y que terminen en un contenedor o en cualquier sitio. La iniciativa que habéis tenido de llevar a la biblioteca es fundamental, pero de alguna manera toda la labor de Paco tiene que ser recordada y es fundamental. Bien, pues sí, realmente nos estamos despidiendo y yo creo que no puedo aportar ya nada más. Es decir, considero desde luego que tenemos que recordar a Paco como la persona que, diría yo, puso a Alicante y a Castalla en el panorama internacional como un referente importante, imitado y desde luego valioso. Es cierto lo que ha dicho Sento, en el sentido de que hay que aprovechar este momento para recordar también a Quique Michalmut. Si Quique Michalmut viviera, creo que estaría aquí en la mesa, porque era yo compartí con él un viaje a Barcelona y a lo largo del viaje en mi coche
hablamos de mucho, ¿no? Pero evidentemente ahí había una afinidad, ¿eh? Había una conexión total, ¿eh? Y para terminar, pues se me ocurre decir, y esto se puede decir para los dos, ¿eh? Es un poco grosero siempre decir quién es el mejor, pero, y esto va por los dos, tanto Paco como Michalud, si no fueron los mejores, fueron los más valientes. Bé, moltes gràcies a tots per haver vingut i per haver pràcticament omplit el Saló d'Actes de Castalla. I l'exposició està dalt durant una setmana. Tingueu el gust de pujar a veure-la, de mirar totes les llibres i totes les portades. I moltes, moltes gràcies per haver vingut. Bona nit.